Bien, gente, ahora estamos aquí tomando una buena Coca-Cola, ¿vale? No voy a poner marca porque, mira, os voy a enseñar esta cara tan happy, ¿vale? No, marcas no, ¿eh? Que luego viene el spam de todo esto. El copyright y todo eso. Y bueno, ya está, que estamos tomando esto y a las 8 nos han dicho que tenemos que regresar. Bueno. Dentro de nada, corte y nos vemos. Es lo típico. Bien, gente, ¿qué decís, por favor? No sé, yo no digo nada, pero esto yo veo que aquí va a pasar algo gordo. O sea, no sé cómo se va a hacer el interior, pero el exterior, que se ve ahí transparente, madre mía, con todo. Voy a enfocar el estadio porque, señores, aquí esto parece el Coliseo Romano. Ni idea de qué va a pasar ahí, vamos a ver lo que nos espera y todo sorpresa aquí. Bueno, vamos dentro del estadio y a ver lo que pasa. Señores, por favor, acabamos de parar el autobús, ¿vale? Y han grabado para la televisión. Pero por favor, ¿qué más se puede pedir ahora? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, por favor? Ayuda al Alucinated. Yeah, I'm so surprised. Incredible. Papá nos va a sacudir ahora. Él mira el cielo, apunta al cielo. Punta, hermano. Se acaba de saltar una tormenta de la leche. Joder, es que... La ira del Papa. Del Papa. Bien, gente, acabamos de... O sea, hemos llegado ya a esta y hemos estado repasando un poco la coreografía. Señores, la vamos a liar pardísima ahí. Es que hemos creado un pedazo de... Claro, sí, tengo unos pelazos de loco, pero... La gente se va a animar a bailar con nosotros. Y si no lo hacen, es que y una cosa, la canción es que la vais a conocer seguro. La habéis visto en este canal un montón de tiempo. Ya os he dado mucho spoiler por decirla. Es una canción que ya no suena a todos y que es algo más como personal, ¿sabes? Sí. Entonces, para compartirla con todos los demás, sí, hemos hecho este baile. Y ha quedado muy épica, muy épica. Bueno, nos vemos ahí en la actuación o en la parroquia cuando...
allí y a ver qué épico va a quedar esto, tío. Qué épico. Ya veréis. Flipado, ¿eh? Habéis flipado. Lo sabéis, venga, hombre, que estáis ahí mismo viendo, ahí diciendo, joder, yo quiero ser como este tío. O sea, locura total, locura. Es que estamos como locos, ¿vale? O sea, somos unas cabras, coño. Estamos como cabras. A ver, sinceramente, el baile lo hemos entrado para una hora. O sea, es que hemos tenido que correr aquí. Y menos de una hora. En el instituto. Hemos salido corriendo, hemos dicho, llegáis tarde. Hemos llegado aquí corriendo, hemos tenido que cantar el Rocío, la de Viva España, bailando. Y ya fijamos que nos ha tocado, chaval, ha salido. Pero ha habido un poco de descoordinación, pero vamos, hemos disfrutado, que sí. Joder, hemos hecho lo imposible. Mira, para ser de las primeras veces que bailo en un baile coordinado, tío, me ha encantado. Me ha encantado, lo paso genial, y eso, con eso yo me llevo el recuerdo para casa para toda la vida. Ya ves. El viaje se va a recordar, se va a recordar. Sí, el blog estaréis flipando. Este blog, pero qué carajo. Estáis locos, vaya. Está muy bueno. Y bueno, gente, nos vemos ya, que vamos a cenar a 7, ¿no? Por ahí. Sí, a las 7 tenemos que estar en el comedor. Y ya, bueno, cuando llegamos al instituto le enseñaremos ya vuelta al baile y ya está. Hasta luego. Chao. Vale, gente, estamos aquí. De camino. Detrás. Pues él también está grabando, pero esto va para YouTube, ¿vale? Vale, entonces, nos están siguiendo, entonces vamos a hacer... Acabamos de gritar, yegua. No, y entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Contra defensa, vamos a ir y vamos a hablar con ellas, a ver lo que pasa, ¿vale? No voy a grabarlo porque, ¿sabes? Las conversaciones son privadas y a ver lo que pasa. Quiñones, tenemos un problema. No sé qué decir, ¿vale? En fin, al final ha pasado esto y yo no quiero saber si hay problemas o, ¿vale? O... Jeje, ahí. locura, ¿vale? Nos vemos en la residencia, yo no quiero decir nada. Gente de zona, ahora mismo estamos metidos en el tranvía, ¿vale? Y bueno, va a llevar un ratito estar aquí. Estamos aquí metidos a compresión, todo el mundo, esto es México, está encantando, es una locura, por favor. Y no sé si vamos a sobrevivir, pero Carlos, ¿cómo es esto, esta situación tan apretujada? Bueno, por el apretujamiento me da igual, prefieres el honor aquí a sudor de cuántas personas somos, 100 por menos. ¿Lo veis? No lo veis, increíble. Yo, Paula, ¿tú qué? No tiene nada que hablar, es que esto lo puede y... Bueno. A ver si bajamos ya y llegamos a la vigilia ya, porque es que... Haciendo hora, hombre. Nos vemos allí. Thank you.
siguiente zona, aquí estamos, ¿vale? Que es que al parecer se ha vuelto a repetir la historia. Ha habido ahí un poco de intriga que me he metido ahí a compresión al tren. Y estoy aquí en el tren. Estoy aquí con Neto. Pablo. Pablo. María. Lo siento, pero no puedo porque no hablo español. Señorita. Señor. Ay, hala. En el momento. Calor. En el momento calor. Ahora. Y bueno, ¿me puede dar comida, por favor, señor? Y bueno, gente, gente, ¿vale? Se ha repetido la misma historia. Ahora mismo yo estoy solo, ¿vale? Y hay otro compañero ahí atrás, ¿vale? Creo que iré con ella. Pero el otro grupo de España está atrás. O sea que a ver cómo se hace, qué se hace y todo va bien. ¿Dónde está el baño? El baño, I think that the bathroom is here. Okay. We need to go. Bye. Camina. Bueno, camina. Gracias. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa cuando... Lo que sigue en el tren, ¿vale? Porque esto Atlético, es una locura. Madrid. Me da locura. Bien, gente, no se me ve mucho, ¿vale? Escuchando. Acabamos de... O sea, hemos parado un poquito a tomar... a recargar energías, ¿vale? Y luego volvemos ya a la marcha para volver a lo que nos cunde, a ir a la vigilia. Bueno, pues entonces, tomamos la Coca-Cola y continuamos. Bueno, aquí estamos con Chile, ¿qué tal todo? Saludo al canal de... De Junior 111. ¿De cuánto? Junior 111. ¿Johnny 100? Junior 111. Junior 111, saludos, muy buen canal, veanlo. Un saludo desde Chile. Desde Chile, con Chile. Amor y cariño. De verdad. Extraordinario, estupendo. Súper bacán la foto. Gracias por las palabras. Y bueno, pues continuamos. ¡Gente! ¡Estaba ahí! ¡Llego Víctor Papa! ¡Madre mía, señores! La locura. Por un momento, ya terminó el evento y estamos de camino para ir a comer algo. ¡Madre mía, señores! Es que la... Vale. Ya está con el Papa, ha sido, madre mía. Y el movimiento que ha traído, fijaos, señores. El movimiento de gente que hay. La detrás mía, gente, ¿sabes? Por un tubo. Y sonando el himno de la zona de la Jota. Madre mía. La gente se muere por el camino. Madre mía. Vamos a calmarnos. Quiero con palabras, esto hay que vivirlo, señores. Hay que vivirlo. Bueno, vamos a comer, vamos a coger el tren. Bueno, cuando vayamos al tren o a comer, hay otra toma, ¿vale? Hasta luego, nos vemos dentro de un rato. Para mí serán horas, pero para vosotros será nada. Y curiosamente ahí se encuentra la gran parálisis. Cuando empezamos a pensar que felicidad es sinónimo de comodidad. Que ser feliz significa caminar por la vida atormentado o narcotizado. Que el único modo de ser feliz consiste en estar como atontado. Me ha cambiado traductor. Es cierto que la droga es mala, pero hay otras muchas drogas que están socialmente aceptadas. Y acabamos por esclavizarnos aún mucho más de ese lugar. Unas y otras nos arrebatan lo más preciado, la libertad. Todo gesto, todo comportamiento de misericordia. Caminar por senderos que sigan la locura de nuestro Dios, que nos enseña a encontrarlo en el que tiene hambre, en el que tiene sede, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo que ha acabado mal, en el preso, en el fugitivo, en el inmigrante, en el vecino que está solo. Caminar por sendas de nuestro Dios, que nos invita a ser
actores políticos, personas que piensan, animadores sociales. Dios nos incita a reflexionar sobre una economía más solidaria que la que tenemos. En todos los ámbitos en los que nos encontráis, me enteraron, Dios nos invita a llevar la nueva noticia, haciendo nuestra propia vida un don a Él y a los demás. Esto significa ser valiente. Y esto significa ser libre. Bien, gente, esto ha sido ya el día de hoy, ¿vale? Ya hemos terminado ya las cosas. La conclusión del día de hoy, que ha sido bastante épica, la verdad es que ha sido única. Yo creo que cada día va evolucionando. La verdad. Y yo con bastantes cosas, experiencias bonitas y malas también. Pero está chulo, la verdad que hay que probarlo y está bastante bien. La verdad que nos vemos ya mañana, ¿vale? Que mañana a las 7 de la mañana nos vamos a levantar. Y bueno, pues hasta el siguiente vlog que se subirá mañana. Bueno, aquí Johnny 102 se despide. Y adiós.